Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. 20 de julio ya del año 2020, ya para muchos más de 100 días confinados en nuestras casas debido a esta terrible pandemia que nos azota a nivel mundial, que es el coronavirus. Pero 20 de julio también para el fútbol chileno significa una fecha muy especial, muy relevante también porque marca un antes y un después en cosas que dentro de los diversos clubes deportivos se empezaron a fomentar y no solamente a nivel futbolístico, sino que también a nivel social. Un 20 de julio del año 1995, a la edad de 26 años, en una concentración que estaba teniendo el cuadro de Universidad Católica, allá precisamente en el Hotel Colón, para participar en partidos amistosos ante el Saprissa y el Deportivo Comunicaciones de Guatemala, pues decide acabar con su vida de forma trágica lanzándose del noveno piso del Hotel Colón de San José, Raimundo Tupper Lyon. ¿Por qué es importante la muerte del Mumo y de forma trágica? Por lo siguiente. Tuve la fortuna de verlo jugar cuando era pequeño y mi padre me llevaba al estadio y para muchos era uno de los mejores futbolistas que había en ese entonces en el país. Un tipo estudioso, introvertido. Era como un antifutbolista, porque uno tiene la concepción del futbolista que le gusta la talla, pasarla bien, la fiesta, la buena vida, estar rodeado de bellas mujeres. El Mumo no era así. El Mumo era fanático de Silvio Rodríguez, era fanático de la música down, por así decirlo. Le gustaba leer bastante, le gustaba también ir a museos y también cultivarse de culturas de otros países y pensar y decir lo que a él no le parecía. A pesar de pertenecer a la clase alta, él, a los dirigentes de Católica en ese entonces, año 1988, fue uno de los primeros en decir que no votaría por el sí, siendo muy, pero muy aplaudido por sus compañeros que eran mayores y se ganó el respeto de toda una generación. Fue seleccionado nacional sub-20 en el Mundial de 1987, donde Chile obtiene el cuarto lugar en esa selección dirigida por Licio Ibarra. Fue seleccionado nacional cuando Mirko Josic fue entrenador de dicha selección, diciendo que la selección comenzaba con Raimundo Tupper. Y también el Mumo fue siempre titular en los equipos de Católica que fueron dirigidos por Ignacio Prieto, Fernando Carballo, Vicente Cantatore y finalmente Manuel Pellegrini. Marca un antes y un después porque en ese entonces la depresión era un tema muy tabú, que no se hablaba de forma constante y tener depresión no significa de que tú veas el mundo de forma negativa, de forma triste, de forma oscura como todo el mundo cree, porque siento que hasta el día de hoy a nivel país hay una falta cultural muy fuerte con respecto a esta terrible enfermedad que es la depresión, que es lo que él padecía en ese entonces, que era la depresión endógena. Tras su muerte, mucha gente empezó a decir, chuta, sufro depresión, necesito salir adelante, chuta, necesito atención, necesito ayuda, necesito mejorar. Y eso se empezó a implementar en los futbolistas nacionales, también en la misma sociedad chilena, y esperemos que también dentro del mismo fútbol femenino que están haciendo, que se está profesionalizando paulatinamente, el ejemplo de Raimundo Tupper como persona, como futbolista, también se plasme. Porque debo reconocer que hay muchachas que tienen características del Mumo, que son estudiosas, que son perseverantes, que son humildes y que a pesar de tener una educación mucho mejor que algunas de las otras muchachas que son parte de su equipo, mantienen una humildad, una calidez humana y eso de alguna u otra forma no se debe perder. En lo personal, yo soy un admirador de Raimundo Tupper. Tuve el placer de conocer a gente de su familia cuando me tocó hacer una tesis cuando estudié periodismo deportivo
y saber la realidad que ellos han tenido que vivir tras más de 25 años de haber perdido a un ser querido, es de una sapiencia y una madurez sumamente fuerte. Así que como programa, como ataque directo, queremos dedicar este programa no solamente a la memoria de Raimundo Tupper, sino que también a todos aquellos deportistas, ya sean masculinas y femeninas, que de alguna u otra forma sufren esta terrible enfermedad y por miedo no lo quieren decir, pero no se preocupen, tarde o temprano uno necesita un hombro para llorar, tarde o temprano uno necesita ayuda para poder salir adelante, porque vuelvo a reiterar, ser depresivo no significa que tú vas a irte a negro, ser depresivo no significa que vas a estar llorando todo el tiempo, sino que te cuesta expresar cosas que tú sientes. Ahora sí, retomamos el tema. Espero la pequeña reflexión que acabamos de realizar les haya gustado y quiero presentar a nuestras panelistas y nuestra invitada del día de hoy, porque tenemos una invitada de lujo desde Luisiana, Estados Unidos, que nos va a contar sobre su carrera como assistant coach, como portera, también como entrenadora, pero por supuesto tenemos que presentar a parte de las chicas superpoderosas de Ataque Directo y de Tu Zona X, partiendo por nuestra capitana Carla Ravera. Carlita Ravera, ¿cómo estás? Buenas noches, es un placer tenerte acá en los estudios de Tu Zona X en formato Zoom. Parece que Carlita está con el audio apagado. Ahora sí, Carlita, ¿nos escuchas? ¿Me escuchan? Ahí sí. Sí. Bueno, les decía buenas noches a todas, a nuestros auditores, oyentes, todos los chicos que ya están siguiendo semana a semana los programas Ataque Directo y acá contenta por estar nuevamente con ustedes y seguir hablando de lo que más nos apasiona, que es el fútbol femenino, y seguir aportando en su difusión. Así que sea un bonito programa. Y también queremos presentar a otra de nuestras chicas superpoderosas que también es parte ya de la familia de Ataque Directo Fútbol Femenino. Daniela, Dani 9 Contreras. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Gonzalo, buenas noches y buenas noches también a la gente que nos está viendo, a Carla que es nuestra invitada y a la Carla panelista también. Bien, todo bien por acá y quería sumarme a tus palabras, a este homenaje que le estamos haciendo a Raimundo Tupper, jugador histórico de Católica y que además, como decías tú, partió muy joven, a los 26 años y que tuvo la oportunidad de jugar con otros referentes del club como Mario Lepe. Así que creo también y me sumo a tus palabras para decir que estas cosas que pasan son ejemplos que la gente tiene que tomar para bien y por ejemplo en el lado futbolístico, en el fútbol femenino, también sirve para abrir algunas ventanitas, algunas oportunidades para las niñas que si en algún momento están pasando por algo similar. Anticiparse, hablar, contar las cosas y obviamente lograr que esto no vuelva a pasar. Efectivamente, si tú me preguntas en lo personal, Dani, futbolistas que son parecidos a Raimundo Tupper, porque Raimundo Tupper es único, pero yo siento que siempre hay alguien que se asemeja a ciertas características. Para mí, en Católica, es el Chapita Fuenzalida. Yo encuentro que tienes muchas similitudes a la forma de actuar de Raimundo en lo que es la personalidad, en lo que es la calidad humana, en lo que son los estudios. Y para Carla Ravera, si tú me preguntas en el fútbol femenino, una futbolista que tiene las mismas cualidades, siendo que no tiene depresión, pero tiene esa personalidad de informarse, de educarse, de ayudar a la gente y siendo bien humilde, es Camila Vargas. Es una percepción personal, pero eso es lo que yo más o menos percibo entre el caso de Chapita Fuenzalida en Universidad Católica y Camila Vargas en Unión Calera. No sé si tú, Carla Ravera, piensas similar a lo que estoy comentando en estos momentos. Una percepción personal, pero esto es lo que yo más o menos percibo entre Calita Carravera, ¿me escuchas? Sí, coincido totalmente. ¿Me escuchan? Sí.
Sí, coincido plenamente en lo que tú comentas con respecto en el ámbito de nuestras ganas permanentes. Es una virtud y un valor bastante importante en este proceso de estar en un equipo, de saber cohesionarte, apoyar a tus compañeras. Es un fundamental tener como esos valores y también apoyar al resto de las chicas a que también vayan comprendiendo que lo importante que es prepararse, estudiar, y cuidarse también, o sea, lo que decía la Dani, o sea, de repente, o lo que decías tú, Gonzalo, que a veces las niñas por temores, por vergüenza, no se comunican, no dicen las cosas. Entonces ahí igual uno, de cierto modo, tiene que dar tal vez las herramientas para que la chica pueda confiar y si es que en algún momento tienen esta problemática o se sienten con alguna angustia, podamos también ser parte de guiar y evitar tal vez situaciones más tristes para las muchachas. Así que es importante incorporar también los psicólogos deportivos, ¿verdad? O los coaches que ayuden también a conocerse. ¿Quiénes somos nosotros? Y ver si es que tengo ese problema, digámoslo así, o tal vez alguna angustia y poder ayudarnos entre todos. Efectivamente, y antes de pasar a presentar a nuestra invitada del día de hoy, que para nosotros es un lujo tenerla en Ataque Directo Fútbol Femenino, por supuesto también le vamos a preguntar su opinión sobre el tema que nos compete también, que es el aniversario número 25 de la trágica muerte de Raimundo Tupper Lyon. Queremos presentarla como debe ser, porque ella también comienza su carrera jugando en Universidad Católica como portera. Ella estuvo entrenando, me contaba la interna, con algunos porteros, como el caso de Christopher Toselli y también Fabián Cerda en aquella época, y posteriormente se va a Estados Unidos en el año 2013 y juega por el cuadro del Hannibal LaGrange University. Ella señala que no le gustó esa forma de entrenar, se viene al país, se queda un año en Chile, se devuelve a los Estados Unidos, se va a Louisiana State University a jugar como portera y ahí solamente ya dedicándose a esa actividad también se dedica a ser entrenadora de las porteras durante el año 2017 y a ser assistant coach para posteriormente ir al Belhaven University entre los años 2018-2020, porque en este año, en mayo, asume el cargo de entrenadora de Louisiana Women's Soccer College de dicha universidad de dicho estado norteamericano. Carla Tejas, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a Ataque Directo, en un Ataque Directo conmemorativo debido al aniversario de la trágica muerte de Raimundo Tupper, que me imagino tú jugando en Universidad Católica te debieron haber hablado de manera constante sobre él. Sí, mucho gusto, un gusto estar acá, de poder participar con todos ustedes. Sí, creo que la muerte de Raimundo hoy fue algo muy trágico para la familia, para el club, pero creo que también dejó mucho, mucho para nosotros, para poder crecer como institución deportiva y como fútbol en general en el país. Creo que, como tú lo dijiste muy bien, la depresión es algo que no se habla entre los deportistas, y una vez que Raimundo tomó su vida en sus manos, nosotros pudimos poder hablarlo un poco más abiertamente. Creo que entre los hombres es más tabú que entre las mujeres sobre la depresión, pero creo que aún así cuando es más tabú, creo que las mujeres, especialmente en el deporte, no hablamos mucho sobre eso, especialmente cuando están jugando a un nivel competitivo como es jugar en primera división, en la selección. Creo que cada uno trata de demostrar que somos fuertes, de que nada pasa, que podemos sobrellevar todo, y creo que en el lado de las mujeres es aún más difícil porque no es pagado como quisiéramos que fuera pagado. Entonces tenemos que llevar la universidad, el trabajo y el fútbol y ser felices al mismo tiempo. Creo que es muy difícil y creo que en este momento, no sé cómo será este punto en Chile, pero creo, cuando yo estaba ahí, creo que los recursos no daban para poder complementar la salud mental con el deporte de la mano. Espero que eso esté creciendo más, pero cuando yo estaba en Chile no era algo que se pudiera llevar muy bien de la mano,
y es algo que es una de las primeras cosas que nos deberíamos preocupar en nuestros deportistas. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que en ese caso, quienes te podrían responder con mayor claridad son Daniela y Carla. Daniela, que fue futbolista profesional y vivió eso in situ, y Carla, que en estos momentos está trabajando como coordinadora del cuadro de Unión La Calera. De hecho, ella lleva 3 años ya dentro del club. Y vuelvo a reiterar, Daniela, tú que viviste la pregénesis del fútbol profesional femenino, ¿sabes más, con más detalle, cómo es esa realidad a la cual se refiere Carla Tejas? Sí, bueno, aportar con un dato. Con Carla jugamos en Católica. Somos compañeras. ¡Ah, buenísimo! Sí. Sí, así que tuve el honor de jugar con ella y ver lo talentosa que es. Cuando yo estuve jugando, no es que no se hablaran de estos temas. O sea, como dice Carla, siempre entre las mujeres, no sé, tal vez por esta cosa emocional que tenemos, nos contamos más las cosas, hablamos y nos apoyamos, siempre está como ese cariño y el compañerismo. Pero por ejemplo, no hay un apoyo de psicólogo, menos de psiquiatra, en el fútbol femenino. Y yo creo que sí, es un punto importante que se podría ir desarrollando a medida que se vaya profesionalizando el fútbol femenino. Tú lo mencionaste hace poquito, Gonzalo, cuando me hiciste la presentación, y yo soy bien majadera en ese sentido, con la profesionalización del fútbol femenino chileno, porque siento que todavía le falta. O sea, no podemos hablar de un fútbol femenino profesional porque, por ejemplo, hay clubes que tienen chicas contratadas, pero para que sea realmente profesional, todas tienen que estar en la misma situación. Entonces, espero que algún día lleguemos a eso y que sea más pronto que tarde. Khalida Ravera, ¿te encuentras por ahí? ¿Te podemos escuchar ahora sí? Estamos esperando ahí que Carla se conecte el audio. Carla, ¿nos escuchas? ¿Tachos? Sí, ahí te escuchamos. Bueno, ahí Khalida Ravera. ¿Me escuchas? Sí. Sí, te escuchamos bien. Bueno, estábamos hablando al respecto para que te puedas complementar con nosotros, que con Carla Tejas y ahí con Daniela estaban comentando que ya habían sido compañeras en la Universidad Católica. ¿Cómo es el tema de manejar esta parte que es bastante fuerte, que es lo emocional, con la jugadora? Siendo que, como bien dice Daniela, aún el fútbol femenino nacional no es profesional. Sí, bueno, es bastante complejo, es complejo, pero bueno, ahí nosotros hemos tenido tal vez ahí algunas intervenciones. También estuvimos un tiempo trabajando con psicólogas deportivas, de hecho el segundo año, fue positivo, pero también a la misma vez fue negativo, pero no fue por un tema de que no sirviera, sino que hubieran situaciones que a lo mejor dentro de nuestro cuerpo técnico no pudimos cohesionar bien. Pero fue positivo en el ámbito que, por ejemplo, la profesora tuvo esa capacidad de reconocer o entender que cada jugadora también es diferente y es un mundo. Entonces ahí también nosotros podemos observar ciertas situaciones. Pero si tú me preguntas, claro, es muy complejo y dependería, en este caso estamos sin psicólogo, estamos solamente con coach, como les decía yo también anteriormente. También depende, claro, cómo uno converse con la jugadora, la confianza también que tengan entre ellas mismas, como decía Daniela, que también entre las chicas se van contando cosas, que uno ahí tratando también ser bastante así como consciente y bien paso a paso, como lo podríamos decir, de tal vez ver las posibilidades de ayudar. Pero en ese sentido es difícil, porque no tenemos tampoco un área que nos ayude a manejar esto. Lo podemos trabajar, por ejemplo, que se ha hecho para bajar tensiones o trabajar como bajar ansiedades, el término de actividades más recreativas, recreacionales, juegos, etcétera. Pero es un área difícil también de abordar. Hay que ser bastante serios también en ese sentido. Yo coincido plenamente en lo que dice Carla Ravera en este caso. ¿Y cómo tú lo diferencias, Carla Tejas, en ese sentido, ese trabajo, ese aspecto, no solamente lo psicológico, sino que también lo profesional, ya que tú has estado en las ligas universitarias de Norteamérica?
en desmedro del fútbol femenino nacional, que tú también viviste esa época cuando jugaste en Universidad Católica. Sí, obvio, creo que la mayor diferencia es, al final del día, son los recursos. Creo que, porque acá la cantidad de jugadoras que juegan fútbol, la mayor cantidad son jugadoras universitarias si lo comparamos a nivel profesional. Acá tenemos más jugadoras que juegan en la universidad que juegan a nivel universitario. Entonces acá lo que nos da plata a las jugadoras terminan siendo las universidades. Por ejemplo, acá mi universidad tiene un programa que si una jugadora se siente con depresión, con ansiedad, con cualquier cosa, va a la psicóloga de la universidad. Y no es un programa completamente aparte del programa de fútbol, porque es un programa que está abierto a cualquier estudiante de la universidad. Entonces, al final del día viene complementando nuestro programa como fútbol, pero también es una oportunidad que tiene cualquier persona dentro de la universidad. Entonces, porque nuestro sistema es tan diferente al sistema chileno, tenemos más recursos que el sistema chileno a nivel futbolístico. Son distintas las realidades. Son muy distintas, sí. Distintas. Y Carla, tú nos comentabas, Gonzalo, en la presentación que en el 2013 te fuiste a Estados Unidos. Sí. Y me imagino que obviamente el cambio fue súper drástico, o sea, de pasar de un fútbol en formación o en vías para llegar al profesionalismo, porque todavía no se logra. Y llegaste allá a un fútbol totalmente consolidado, Estados Unidos, una de las potencias a nivel de fútbol femenino. ¿Por qué tomaste esa decisión de irte? ¿Fuiste a probar suerte? ¿Fuiste porque tenías algo pensado ya y decidido? ¿Cómo tomaste esa decisión? Bueno, terminé de jugar por la selección porque ya me quedé la clavícula, ya no podía seguir jugando, tampoco creía que mi nivel futbolístico iba a estar al nivel de la selección. Yo creo que uno también tiene que ser realista con el nivel que uno tiene y el nivel al que uno quiere jugar. A un punto de mi vida dije, estoy demasiado lesionado, no voy a poder jugar al nivel de la selección, y también quiero poder tener un título. Entonces, entre la universidad y jugar en la selección y jugar por Católica no iba de la mano. Y tú lo sabes completamente, es muy difícil poder ir a la universidad y jugar por tu club y poder trabajar. Y entonces decidí no jugar más fútbol en el 2012 y me fui a estudiar a la UDB. Y lo odié. Odié no poder jugar fútbol. Entonces le dije a mi mamá, quiero jugar fútbol y quiero ir a Estados Unidos. Entonces una agencia me contactó, me dijeron, nosotros te podemos llevar, y me fui a Estados Unidos sin inglés. Todos me dijeron, vas a volver en 6 meses porque no sabes ni siquiera preguntar cómo ir al baño. Oye, antes de continuar las preguntas, tenemos posteos. Nos escribe acá Benjamín, acá tenemos posteo. Benjamín Fernández dice, la mejor. Camila Vargas, la capitana de Unión La Calera, nos manda saludos a todos. Acá, nuestro estadístico, yo encuentro que uno de los tipos que más sabe de fútbol femenino en Chile, que es Francisco Galleguillos, dice lo siguiente: Carla Tejas, mundialista sub-17, ex Universidad Católica, una de las buenas porteras que tuvo el campeonato femenino nacional, ojalá vuelvas a jugar, nunca es tarde. También nos escribe María Ponce, que manda saludos. Benjamín Fernández dice nuevamente, se fue conmigo. Y María Ponce dice, aguante el fútbol femenino. Así que esos son los posteos de nuestros auditores a través del Facebook Live de Tu Zona X, www.facebook.com/tuzonax. Me fui con Benja a Estados Unidos. Tomamos el mismo avión. Él se fue a jugar por el equipo hombre y yo por el equipo mujer. Tomamos el mismo avión a Estados Unidos. Llegamos a Atlanta y teníamos que cambiarnos de estación. Y ninguno de los dos sabía hablar inglés. Entonces, nos perdimos en el aeropuerto, apenas llegamos al avión, pero cuando llegué a Estados Unidos fue un cambio drástico, porque todo era alrededor del equipo de fútbol. Mis horarios de clase eran alrededor de mi horario de entrenamiento. Viajábamos los miércoles y llegábamos de vuelta los sábados, y tenías que tener todo listo para tus clases, tus pruebas, tus tareas para el lunes. Entonces, cuando llegué, bueno, primero que nada, yo hice exámenes libres porque estaba en la selección.
Entonces no tenía idea cómo ir a la universidad. Gracias a Dios pude ir a la UDE y como aprender un poco más de cómo era el estilo universitario, pero llegar a Estados Unidos creo que me cambió el estilo de ver el fútbol, porque entrenábamos a las 6 de la mañana, teníamos clases, después teníamos entrenamiento a las 4 de la tarde y después teníamos que ir a la biblioteca a estudiar. Y después de nuevo lo mismo. Entonces el ritmo del fútbol es solo 3 meses. Solo 3 meses jugamos fútbol en el año, competitivo, y después puedes tomar tus clases, entrenar una vez al día y todo es más normal, pero fue muy distinto el nivel y la intensidad con la que se juega. Creo que en Estados Unidos el fútbol no es tan técnico, es más físico, y en Chile jugamos pasando la pelota, en Chile no corremos. Entonces llegué acá y hasta la altura teníamos que correr. Claro. Ahí una de las diferencias, no, que ahí comentabas tú, pues, Carla, que ahí, bueno, está el desarrollo que se lleva, la planificación para que en este caso en Estados Unidos esté donde está. Eso es fundamental. Lo físico, correr, aparte tú, claro, tú en el puesto de portera, aún así, desarrollar más tus características de velocidad explosiva, de fuerza, desplazamiento. Interesante conocer que a lo mejor uno puede pensar, pero está así ya jugando, estudiando, tranquilo, pero ahí tú nos comentas que era una tarea bastante ardua y solamente 3 meses de competición a full. Y dentro de esos 3 meses, sí. Bueno, ¿es solamente una liga jugaban o había tal vez dos competiciones en ese tiempo? Sí, acá se juega por zona, entonces cada zona, el ganador de cada zona, el campeón de cada zona, va a los nacionales. Pero, por ejemplo, son 10 partidos por zona, y tú puedes jugar, en cada temporada puedes jugar hasta 20 partidos. Entonces los 10 partidos antes de que tu temporada empiece, puedes jugar con equipos de otras zonas, que son como amistosos, entre comillas. Pero, entre comillas, porque esos puntos también valen. Entonces, está jugando 2 partidos a la semana, están entrenando todos los días 2 partidos a la semana. Y uno de esos partidos tienes que viajar, por ejemplo, cuando estaba de assistant coach en Belhaven, teníamos que viajar 6 horas. 6 horas, nos quedamos ahí de miércoles a sábado, porque teníamos que jugar 2 partidos, después volvíamos el sábado de la madrugada, el domingo lo tenía libre, y el lunes de vuelta al ritmo que tenía. Sí, es bien exigente. Ya con el que haya dicho que son 2 partidos en la semana, casi totalmente, porque acá siempre se ha jugado uno. Y no es como que tenga un partido el miércoles y el otro el domingo, es un partido el jueves y uno el sábado. Entonces, el viernes es como... apenas. Full descanso. No, claro, aquí el nivel de exigencia... El nivel de exigencia ya es potentísimo en desmedro acá en Chile, y a pesar de que es liga universitaria, para que de luego las muchachas ya pasen al nivel profesional, y por algo Estados Unidos ha tenido los logros que ha tenido, ya sea en categorías mayores y en las ramas menores, Carla. Así es, y creo que una de las mayores diferencias entre el fútbol profesional estadounidense y el fútbol profesional chileno, si lo queremos llamar de esa forma, o el fútbol profesional en Sudamérica, en general, es que acá el fútbol femenino, las jugadoras que van a jugar profesional del fútbol femenino salen de las universidades. Entonces, acá hay se llama draft, que al final de la temporada los equipos profesionales pueden seleccionar cualquier jugadora de las ligas universitarias y se pelea la jugadora. Tienen que elegir y tienen un ranking en el cual las jugadoras tienen un ranking y los clubes están peleando, por supuesto, las jugadoras con mayor ranking, y estas jugadoras terminan jugando a nivel profesional. Excelente, o sea, esas son las que podemos ver ahora en la, ¿cómo se llama la liga? National Women's Soccer League, creo que. Sí. Esas son, por ejemplo, en el equipo de mujeres, en el equipo de mujeres hay solo una que no jugó en la universidad. En el equipo de nacional de Estados Unidos hay solo una que no jugó en la universidad. Wow. Entonces me está diciendo que de 30 jugadoras, una de ellas no tiene el título universitario. Wow. Qué potente. Creo que, wow. Hasta en esas cosas son distintos a nosotros. Pero retomando el tema del ambiente universitario,
¿cómo tú describirías tu experiencia ya en el plano futbolístico? Porque después ya vamos a entrar con más detalle en el plano técnico. ¿Cómo tú te definías como portera? Y además, tú eres hija de Carlos Tejas, que fue mundialista de Francia 1998, un gran portero de Coquimbo Unido, que acá en Chile es más bien recordado por la tremenda patada que le pegó a Ivo Basay en el 97. No sé si te contaron esa anécdota. No, sí. La primera vez que vi a Ivo Basay cara a cara, le dije, perdón, no conozco a mi papá, pero verdad. ¿En serio? Me dio la risa. Sí, lo vi en el gimnasio. Pero yo creo que... como jugadora yo me encuentro una jugadora que me gustaba jugar mucho con mis pies, me gustaba jugar mucho afuera del área, y creo que eso fue una de las cosas que más le gustó a mi entrenador, porque no era una de las cosas que él estaba acostumbrado a ver en las jugadoras de Estados Unidos, ver arqueras que pudieran jugar con sus pies, poder jugar largo, y creo que esa fue una de las cosas que me ayudó a quedarme acá, porque las becas acá son de año a año. Si al otro año el entrenador no te gusta, búscate otra universidad o de vuelta a tu país. Claro. Carla, ¿y de qué manera te influenció tu papá? Que tu papá es arquero, entonces no sé si empezaste a jugar de arquera como inspirada en él, fue por decisión propia. No. Con Carlos, créeme, uno tiene que tener respeto a todas las personas. Con Carlos no tengo ninguna relación, pero yo creo que al fin y al cabo queda la sangre. No es mucho que voy a decir, o sea, terminé siendo arquera igual que él. Creo que hay algunas cosas que en las que nos parecemos, los dos hemos sido muy duros de cabeza, por lo que me han contado los entrenadores que hemos tenido en común, pero sobre todo creo que fue mi mamá la que me ayudó a llegar a donde estoy ahora. Creo que ella fue la que me, cuando yo no quería el entrenamiento, era la que me hacía ir a entrenamiento, la que estaba ahí cuando yo no quería seguir. Era la que me decía, dale nomás, dale, todo va a estar bien. Entonces creo que al fin y al cabo uno no puede negar la sangre, la sangre tira, como dicen en Chile. Y nada, yo creo que uno tiene que aceptar por donde uno viene. Creo que Carlos al fin y al cabo me terminó influenciando, queriéndolo o no, siendo arquera. Y si él lo hizo, muchas gracias, pero al fin y al cabo creo que la que me ayudó a estar donde estoy ahora es mi hijo. Perfecto. Antes de darle el paso a las muchachas para seguir conociendo tu carrera, Carlita Tejas, tenemos más posteos en las redes sociales. Nos escribe acá Sergio Alejandro Garrido, preparador de arqueros de Palestino. Dice, saludos Carla, un gran abrazo y excelente portera. Y también nos escribe Erwin Landsberger, dice, hola Carla Tejas, gusto de verte en vivo. Así que esos son los saludos que siguen llegando acá a las redes de Tu Zona X. Carlita Ravera, ¿alguna pregunta que tenga para su tocaya en estos momentos? Exacto, sí, la tocaya. Bueno, una de las consultas que te quería, bueno, realizar, es cómo fue también este proceso o esta parte como assistant coach en este ámbito. Tú también estás ahora trabajando como ayudante técnica o entrenadora de porteras. ¿Cómo ha sido esa experiencia? La experiencia creo que fue increíble. Creo que la experiencia que tuve como asistente me ayudó a ser ahora entrenadora de todo, como head coach. Ahora creo que ser assistant coach me ayudó a entender qué significa ser head coach. Y creo que una de las mayores diferencias entre ser entrenador en Chile y ser entrenador en Estados Unidos son masivas, porque acá no solo nos preocupamos entre planificar entrenamiento y esperar que las niñas estén contentas. Acá tenemos que planificar el budget, tenemos que planificar la cantidad de dinero que vamos a tener para el año, cómo lo vamos a gastar, buscar jugadoras, recaudar fondos para la universidad por inversionista. Entonces, cuando me convertí en el assistant coach, me di cuenta que no era solo enseñar cómo patear una pelota. Y creo que eso fue una de las cosas que más me gustó, porque mi carrera, la carrera que tengo es en negocio. Entonces poder compatibilizar las dos cosas, y tengo un máster también en negocios, entonces poder compatibilizar dos cosas es increíble, porque uno, me encantan los negocios, dos, el fútbol es lo que más me gusta, entonces creo que es un mix increíble, pero fue harto.
trabajamos como 76 horas a la semana, más o menos. Bastante. Wow, tremenda experiencia. Y es bien completa. Sí, no, 76 horas a la semana, entre viajar, entre entrenamiento, horas en la oficina, es harto, pero como dice mi mamá, si uno trabaja en lo que a uno le gusta, al final uno no siente que está trabajando tanto, entonces, horas pasan trabajo. Volando a veces. Sí, ya más trabajo. Más o menos. Buenísimo. Oye, siguen más posteos acá, nos escribe Camila Vargas, dice, grande Carla, tremendo testimonio, escribe acá nuevamente Francisco Galleguillos, increíble que la educación vaya de la mano con el deporte en Estados Unidos, por algo son lo que son, coincido plenamente acá con nuestro amigo, y Gisela Godoy Portilla, ella ha llegado donde está por su perseverancia, constancia y amor al fútbol, que aquí por lo que percibo y me siento halagado, estoy con tres muchachas que aman el fútbol y se la han jugado de distintas formas y cada una ha puesto su granito de arena. Una como coordinadora, la otra como futbolista periodista y la otra como amante de los negocios, portera y también assistant coach y entrenadora de universidad. O sea, hay historias y podemos seguir contando esto y mucho más. Una apasionada estamos acá. Apasionadas y un apasionado que se enamoró del fútbol. Yo quería hacerte otra consulta, Carlita. Con respecto, bueno, tú estuviste, jugaste en Católica, ¿verdad? Tuviste esa experiencia. El 2013, si no me equivoco, ¿estuviste ahí? ¿En Católica? Ajá. En Católica estuve desde los 12 años hasta el 2012. Ya, súper. En ese contexto prácticamente te desarrollaste ahí todo en el tema... de iniciación deportiva hasta lo competitivo, pero mi consulta va a lo siguiente, dentro de todos los años, bueno, agarraste toda esa experiencia, pero ¿cómo tú podrías ver desde afuera o cómo tú has visto la evolución que ha llevado el fútbol chileno, desde que tú estuviste los 12 años en Católica, esa experiencia y hasta ahora el 2020? ¿Cómo tú puedes verlo desde allí y analizar en términos la mejoría que puede haber existido, el estancamiento, etcétera? ¿Cómo tú lo ves desde allá? Creo que si lo vemos como a un nivel social y a un nivel país, creo que con los recursos que tenemos, creo que el fútbol femenino está yendo en la dirección correcta, pero creo que también Chile como a nivel organización nacional o como a nivel país, creo que se han saltado etapas. Pero eso lo digo no porque creo que lo estén haciendo diferente, creo que el fútbol profesional es algo que todas tenemos que aportar y creo que es algo que se tiene que realizar, pero creo que no hemos saltado etapas, como lo dije anteriormente, creo que una de las mayores etapas que nos saltamos como país fue el fútbol escolar, creo que sé que existe, pero creo que es algo que Chile se saltó desde el nivel de club a nivel profesional y no miraron al nivel escolar. Y, ¿por qué digo esto? Es porque solo tenemos una cantidad de clubes limitados en el país, pero la cantidad de colegios que tenemos es todos los colegios que hay en Chile, es 1 millón de colegios. Entonces cuando miramos a nivel futbolístico decimos, bueno, queremos tener fútbol profesional, yo lo entiendo, créame, lo entiendo desde mi corazón, porque yo quería ser futbolista profesional también algún momento de mi vida, pero saltando en el nivel escolar, lo que pasa es que solo hay una cantidad privilegiada de jugadores que pueden jugar a nivel de clubes, porque son el nivel de que puede jugar a ese nivel, ¿verdad? El nivel que puede jugar a sub-17, el nivel creo que ahora tiene sub-15, sub-13, no sé cuál tienen ahora, pero hay una cantidad limitada de cupos, sub-15, una cantidad limitada de cupos que tienen por equipo, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos un nivel más grande a nivel colegio, el fútbol chileno en general sería mejor, porque haría una cantidad más grande de jugadoras en la que podemos ver, y después esos jugadores podrían terminar a un nivel nacional. Claro, como que se está partiendo al revés. Se está partiendo al revés, y no quiero que lo tomen a mal, para nada, pero creo que cuando enfatizamos en el nivel profesional, que se tiene que ser profesional, lo entiendo, creo que se tiene que, al 100% se tiene que ser profesional, pero nos estamos saltando la etapa que es el nivel colegio. Y si no estamos formando jugadoras,
si no estamos formando la cantidad de jugadoras, ¿de qué sirve tener este nivel profesional si vamos a terminar trayendo jugadoras del extranjero para poder competir una vez que llegamos, por ejemplo, a la Copa Libertadores? ¿Vamos a necesitar esas jugadoras del extranjero para poder competir a nivel internacional una vez que llegamos al nivel de clubes internacional? Eso es lo que pasa acá en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos la cantidad de jugadoras internacionales en los clubes es mínima. ¿Por qué? Porque antes de llegar a profesional, el nivel de jugadoras que tienen antes de eso es gigante. Tienen a nivel de clubes, a nivel de colegio y a nivel universitario. Entonces creo que en Chile en este momento se está saltando un paso gigante que es a nivel de colegio. Oye, Carla, y en el apoyo gubernamental, ¿cómo es eso? Sí. ¿Cómo ha sido el tema a trabajar por parte de las autoridades para con el fútbol femenino norteamericano? Acá funciona al revés como funciona en Chile. Acá, si las niñas quieren jugar en los clubes, tienen que pagar. Y pagan alrededor de 1.800.000 para poder jugar a nivel de clubes. Entonces, acá en Estados Unidos, el nivel de clubes es un nivel, entre comillas, privilegiado. Entonces, acá, si las niñas quieren jugar fútbol, juegan por los colegios. Entonces, una vez que juegan los colegios, yo, por ejemplo, como entrenadora, yo voy a ver a todos los colegios, o todos los colegios en mi zona. Y saco jugadoras de los colegios para la universidad. Muchas de esas jugadoras no pueden pagar a nivel de clubes. Obviamente, las jugadoras que están jugando a nivel de clubes tienen una mejor calidad porque están entrenando todos los días, juegan 3 partidos a la semana. Entonces, obvio que el nivel de ellas va a ser un poco mejor, pero al final y como una está como que la cancha está plana para todos. Todos pueden jugar porque jugar a nivel de colegio es gratis. Entonces, si ellos quieren subir al nivel de jugar en clubes, tienen que pagar. Y ahí está la mayor diferencia. Acá lo hacen al revés, como lo hacen en Chile. Muchachas, tenemos una pregunta acá en nuestro Facebook Live Streaming de parte de nuestro amigo Francisco Gaguillo para Carla Tejas. Dice, quería saber algo sobre Verónica Sáez, portera americana chilena que vive precisamente en Estados Unidos, que fue la portera titular del Mundial Sub-17, donde Carla compartió ese puesto, y también con María Laura Troncoso, las tres unas crack. ¿Has sabido algo de tus compañeras? ¿Has tenido contacto en ese sentido? Hablé con Verónica un par de años atrás, me preguntó un par de cosas de la universidad, pero creo que ya no está jugando, por lo que supe. Creo que ya dejó de jugar, creo que Laura se graduó de la Universidad Católica, si no me equivoco, pero creo que tampoco está jugando en este momento. No estoy segura, pero creo que... yo quería decir que comparto mucho la opinión de Carla sobre la formación de la jugadora y siento que igual es súper lógico. O sea, si por ejemplo acá se potenciara más el nivel escolar, además tendríamos mucha variedad de jugadoras para elegir y pasaría lo que ocurre en Estados Unidos, que en el fondo, mientras más tenéis desde más chiquitita, tienes más donde elegir. Y claro, se vuelve más competitivo y no tiene la necesidad de traer gente, tanta gente de afuera. Así que qué bueno que nos estás dando también esta mirada como más internacional, porque es que alguien nos está escuchando también, que puede hacer sentido, no sé, todo aporta con un granito de arena y creo que acá el fútbol, al fútbol femenino todavía le falta mucho por trabajar y nunca es tarde. Así que se pueden hacer... Claro, ahí entendemos, por ejemplo, lo que comentaba del ámbito escolar. Claro, la formación es lo primordial si es que queremos sacar adelante, en este caso, lo competitivo, si lo pensamos así, desde un inicio hasta un final. Pero bueno, acá en Chile existe el fútbol femenino, escolar hay competiciones, hay, por ejemplo, campeonatos de futsal, pero el tema es, claro, no, quizás no en todos los colegios y aparte tampoco... en el ámbito de los clubes o en el ámbito de selección, no existe ese veedor que tampoco haga ese tema de que vaya a ver, que vaya a buscar, es más bien interno el proceso. No sé si me entienden bien lo que quiero comentar, o sea, por ejemplo, el PF tanto o el PF tanto recomienda a tal jugadora y ahí recién a lo mejor pueden verla, la invitan a entrenamiento, pero no... Finalmente, claro, está este universo, está esta posibilidad de captar mayores jugadoras, pero desde NFP, de ese ordenamiento del trabajo no está tan claro o no se ve tan claro.
Siento que también esa es una debilidad. Pero acá yo creo que una de las mayores diferencias es porque acá tenemos universidades que, por ejemplo, mi trabajo. Mi jefe me dice, el mínimo de jugadoras que tienes que tener son 25. ¿Escucharon? Ese es el mínimo que tenemos que tener, ¿verdad? Entonces, yo tengo la necesidad de ir a buscar jugadoras. Es por eso que tenemos el entrenador que va a ver a los colegios, por eso tenemos el entrenador que va a ver a los clubes. Porque tenemos la necesidad para mantener nuestro trabajo de poder, de tener que ir a ver esa jugadora. Entonces yo creo que acá también la otra parte que yo, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, cuando yo estaba allá, la Universidad Andrés Bello era una de las que más daba becas para las jugadoras, para poder... Eso es verdad. Jugar, pues. Entonces, bueno, ¿cuántas universidades tenemos así que van a dar becas? ¿10? ¿Menos de 10? Contadas con los dos de la mano. Y yo creo que lo mismo que los colegios. Y es lo mismo que los colegios. Acá tenemos 1 millón de universidades. Entonces nos tenemos que pelear las buenas jugadoras. Entonces, si yo quiero tener mi equipo que sea mejor que el del resto, tengo que ir a cada partido. Tengo que ir a hablar con cada jugadora para que venga a la universidad. Pero también las jugadoras, que por ejemplo las que son de menos recursos, tienen que jugar bien para poder ir a la universidad y tener esa beca. Entonces está el incentivo por las dos partes. Una, que es la parte de la jugadora que necesita ese dinero para poder ir a la universidad. Y por la otra tenemos el entrenador que necesita a la jugadora para poder asegurar su trabajo. Entonces, y me imagino también la exigencia académica que debe tener la jugadora, porque allá son muy exigentes lo que es rendimiento escolar. Exacto, acá te piden notas para poder jugar. Si tienes menos de... Si lo comparamos a una tabla chilena, si tienes menos de un, quiero decir, un 4.7, si tienes más de un 4.7 no puedes jugar. Pero creo que es un 4.5. Si tienes menos de un 4.5 general, no puedes jugar. Porque acá en Chile suele pasar que el que es como más porro, por así decirlo, es bueno para la pelota y es súper poco común alguien mateo que salga bueno para la pelota. No, acá por ejemplo, el Chapita Fuensalida fue puntaje nacional en la prueba de aptitud académica. Un dato que les quería compartir. Ahí es lo mismo, igual. Pero obviamente la exigencia por parte de ustedes en ese caso y la rigurosidad es mucho más fuerte. Sí, o sea, imagínate a la selección masculina, la que tenemos nosotros, imagínate. Yo creo claro. que probablemente ninguno ha pasado por la exigencia. Esa Chapita, José. Claro que sí. Y lo que también te quería comentar es lo siguiente: ¿qué te ha parecido esa lucha que han hecho las futbolistas norteamericanas? Tú que lo has visto ahí in situ, por parte de Megan Rapinoe, también lo que ha hecho Alex Morgan en sus redes sociales de luchar por igualdades y derechos de salarios y también de profesionalismo en desmedro de los hombres, siendo que las mujeres han tenido mayores logros que los varones en el fútbol soccer, como le dicen ustedes allá. Creo que lo que ellas han hecho es algo increíble. Creo que acá la mayor diferencia entre Chile y Estados Unidos es que acá el fútbol como fútbol es más grande que el fútbol masculino. Acá el fútbol femenino es mucho más grande que el fútbol masculino, porque acá los hombres juegan fútbol como fútbol americano. Entonces creo que es tirado a las mechas no poder pedir lo mismo, siendo que las mujeres tienen una mayor atracción que el equipo de hombres. Creo que cuando hay fundamento detrás, creo que pedir cosas como las que están pidiendo ellas no es algo que todos deberíamos decir si están completamente de acuerdo. Carla, sabes que estaba viendo las imágenes que van pasando por el programa y creo que faltó una emblemática. ¿Cuál? Carla, ¿sabes de la que estoy hablando? Carla conoció a Alex Morgan. ¿Tienes foto con Alex Morgan? Sí, por favor, compártelo. Eso es culpa mía. Lo que pasa es que Carla me mandó un par de fotos y también yo estuve buscando en su Instagram y yo traté de buscar más que nada el lado de su carrera como futbolista universitaria y también como entrenadora, pero no me fijé en ese detalle y es muy importante lo que tú comentas, Dani. Sí, tengo una foto con Alex Morgan, grabamos un comercial juntos. Sí,
Buenísimo. Mira. Buenísimo. Oye, retomando, Carlita Tejas, retomando ya el lado técnico. ¿Cómo fue tu debut como assistant coach y también como entrenadora de porteras en el Louisiana State University? Porque después también fuiste assistant coach en Belhaven University para pasar ahora al Louisiana Women's Soccer College. Porque me imagino que son etapas diferentes y también de fuertes enseñanzas para ti. Creo que mi primer año fue traumático, por decirlo en pocas palabras. fue increíble porque ganamos un campeonato mi primer año como assistant coach, y creo que eso nunca se me va a olvidar. Fue traumático porque mi entrenador era como Bielsa, si se puede decir entre otras palabras. Era riguroso, que el cono no podía estar 3 centímetros de donde él lo quería, si no me iba a estar gritando. Uno no podía, acá no está la hora chilena, que te dicen a las 8 y uno llega a las 8:15. No existe eso. Entonces, poder acostumbrarme al lado americano fue fuerte, pero fue increíble. Mi primer año como assistant coach fue increíble. Después, mi segundo año en Belhaven, llegué a la universidad era malísima. Cuando llegué ahí, no había ganado más de 5 partidos los últimos 6 años. Llegué ahí, el primer año ganamos 2 partidos. Y una de las cosas que le dije a mi entrenador, le dije, mira, tenemos que cambiar la cultura del equipo. Y fue lo que hicimos, cambiamos la cultura del equipo, y el segundo año terminamos ganando 10 partidos, que es el máximo que uno puede ganar en la temporada. Terminamos yendo a los playoffs por primera vez en la historia de la universidad. Y creo que ser parte de eso me enseñó demasiado. Creo que eso es una de las cosas que más me preparó para poder ahora ser DT de esta universidad. Excelente. Te fue súper bien en ese equipo, el Belhaven University. Sí, me fue bien, gracias a Dios. Sí. Carla, ¿y cómo fue esa experiencia de pasar de jugadora? Porque estuviste en Hannibal, estuviste como jugadora. Y, uh-huh. y luego ya estabas de assistant coach. Y además te fue súper bien. O sea, en el fondo fue como tu prueba de fuego para dar el paso a lo que ahora estás. Fue difícil porque... Fue muy difícil porque tenía... todo mi equipo era... Antes, el año anterior, eran mis compañeras de equipo. Y ahora yo era su entrenadora. Entonces, tener ese cambio donde ahora yo les tenía que decir qué hacer, y cuando se hacían algo mal yo les tenía que ir a retar. Fue terrible, pero tuve la suerte de tener un entrenador que me guió y me enseñó cómo hacer ese cambio. Y no lo voy a negar, fue muy difícil el cambio, pero tuve la suerte de poder tener a alguien que me guiara y me enseñara cómo ser entrenadora y guiarme a ser más profesional, porque yo creo que en mis primeros 2 meses fui la persona más poco profesional que podría pensar, pero él me enseñó, y creo que esa es una de las cosas que tuve la suerte de poder crecer con una persona que me enseñara. ¿Y más compañeras latinas? Sí, me fui a Chile con 2 chilenas, me fui a Chile con la Mate Rasuri y con la Cami Cofré, y tuve otra jugadora, otra compañera que era de Colombia, y tenía compañeras que eran de Bélgica, tuve otra compañera que era de Dinamarca, compañeras del Caribe. Entonces era un equipo bastante internacional. Oye, cambiando radicalmente de tema, en la interna acá, en el Instagram de Ataque Directo, @ataquedirectoradio, me mandan por interno la foto tuya con Alex Morgan. Y queríamos retomar ese tema para que nos comentes con más detalle al respecto. La encontré notable, la estoy viendo acá en el Instagram. Está buenísimo, o sea, una referente de nuestro fútbol que estuvo en un Mundial Sub-17, también ahora entrenadora de un cuadro universitario con una de las mejores del fútbol femenino a nivel mundial. ¡Qué tremenda experiencia, muchachas! ¡Qué tremenda experiencia! ¿Qué comercial era y cómo te eligieron a ti o cómo surgió la oportunidad de que estuvieras ahí? Fue muy estúpido. Estaba en Santiago. Una de mis amigas me dice, hey, están buscando una arquera, manda tu foto. Y yo, ¿qué clase de foto?
mandé una foto jugando y era un comercial por unas ruedas, una marca de ruedas de acá de Estados Unidos. Y más chistoso es que grabamos el comercial y estábamos calentando con Alex Morgan y yo estaba como pateando y estaba en el arco y pateaba demasiado fuerte, te juro, demasiado fuerte. Y yo quería aparentar que sí estaba bien, pero en verdad dolía. Y yo lo único que pedía es que nadie viera el comercial. Entonces llegué a Estados Unidos, y eso fue el 2012, como a finales de año del 2012. Llegué a Estados Unidos en 2013, al 2014, no me acuerdo, no, fue el 2013, finales del 2013 y el 2014 llegué a Estados Unidos. Y acá, cuando juegan la final de fútbol americano, todo el mundo lo ve. Y ponen este comercial en la mitad de tiempo de la final de fútbol americano. Todo mi equipo lo vio y yo me moría de vergüenza porque todos me preguntaban, ¿eres tú en el suelo? Y yo, sí, soy yo. Pero qué bonita experiencia, pudiste conversar con ella, no sé, conocerla un poco más allá, sí, de lo político. Era muy humilde, siempre con una sonrisa y ella viajó, llegó esa mañana y se fue esa noche. Y muy profesional, ahí disponible para lo que el director quisiera hacer. En verdad fue una experiencia increíble. Era muy, muy, muy humilde. Nunca tuvo esa como, yo soy famosa y necesito todo lo que quiero. Nunca. Se sentó en el pasto con nosotros, conversó, y como cualquier otra jugadora. Qué bueno saber eso. Qué buena experiencia también. En el fondo saber que a pesar de toda la fama que tienen, son humildes y súper aterrizadas. Sí, no, increíble. Qué bien. Oye Carla. Déjalo, Daniela. Ya, última pregunta, no. Quería saber a nivel internacional, o también puede ser a nivel de Estados Unidos, o sea, yo estoy pensando así porque es que mi candidata es de Estados Unidos, por eso. ¿Cuál es la arquera que más destaca para ti a nivel internacional? Buena pregunta. La arquera que más destaca. No es porque soy chilena, pero creo que Cristian Engel es para mí la arquera que más destaca. Mira, por el simple hecho de nuestra realidad como fútbol. Por el simple hecho de nuestra realidad como fútbol, al nivel que ella está en este momento, es destacable. Creo que si miramos a su carrera, ella no empezó como arquera, empezó como arquera a una edad de, creo que a los 15, si no me equivoco, a los 16. Y poder llegar al nivel que ella vino a estudiar a Estados Unidos, se transfirió al fútbol europeo y terminó siendo la jugadora que es hoy en día. Y creo que más que al principio a su nivel de arquera, creo que lo que más destacó fue su nivel, su nivel de querer hacer cosas, de querer destacar, de querer ser la mejor, y a pesar que tuvo las mismas dificultades que todos tuvimos, creciendo como jugadoras en Chile, logró estar a ese nivel internacional donde estuvo la nominación de la mejor arquera del año, la mejor arquera a nivel mundial. Entonces, simplemente por esa razón, creo que para mí es una de mis arqueras favoritas. Oye, tengo que decir algo, muchachas, la rapidez de DJ Fakir, ahí está la foto de Carla Tejas con Alex Morgan, qué guapísima se ven las dos, lo tengo que decir. Hace harto tiempo. Ah, no, pero ¿cómo es eso? Oye, antes... Buena foto. Ahí nos aplaude DJ Fakir en la muela. Oye, antes de pasar a la tanda comercial, tengo una pregunta nuevamente de Francisco Galleguillos acá en el Facebook Live de Tu Zona X, que me parece bastante interesante. ¿Cómo se trabaja la intensidad en Estados Unidos? Porque he visto que las jugadoras toman agua, se van a camarín, todo lo hacen corriendo con mucha intensidad. Eso le falta a nuestro país, jugadoras que corran y no caminen cuando se les da una orden. Todo eso es más físico. ¿Cómo se trabaja eso allá? Para corroborar lo que comenta Francisco, las dos Carlas hicieron una analogía al respecto al principio del programa y Daniela también se adhirió con algunos comentarios en ese aspecto. ¿Sí, chicas? ¿Te quieren partir o parte yo? Sí,
Sí, para no mascarla. Sí, no creo que bien. Creo que la mayor diferencia es verdad. Acá las niñas corren cuando hay tiempo para descansar, corren a tomar agua, paran y corren de vuelta. Creo que eso es como una de las, es parte de la sociedad americana. No desperdicia lo que tiempo. Lo que te iba a decir es como cultural, más que nada. Nosotros acá lo vivimos en carne propia, la intensidad que también nosotros les queremos dar, pero claro, era un tiempo, entre comillas, ya, agua o descanso, era como lento, ya, pues rápido, ya, un minuto, y teníamos que estar ahí chicoteando, como se dice en términos chiquitos, pero es algo cultural de las chicas, que tenemos que estar ahí como empujándolas para lograr esa intensidad que Francisco nos comenta, que eso es lo ideal. Porque si tú entras al campo, tienes que estar ahí concentrada, es lo que dice tu entrenador, en los ejercicios que tienes que hacer. Entonces es término más cultural que nada. Es completamente algo cultural, acá no pierden tiempo. Acá los entrenamientos duran 1 hora y 15 minutos, lo más 1 hora y media. Pero es 1 hora y media donde estamos al 100%. Entre ir a tomar agua y volver, entre seguir las direcciones, creo que es algo muy cultural y creo que es algo que tenemos que aprender como cultura chilena, deportiva. Porque cuando llegué acá, bueno, yo quería la hora de la siesta, la hora del té, no había nada de eso. Perfecto. Vamos a pasar en estos momentos a saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo salga por la señal de Tu Zona X, www.facebook.com/tuzonax, en conjunto con www.facebook.com/Ataque Directo Radio, en donde también pueden leer los comentarios que acabo de señalar en esta ocasión. Vamos a partir primero que todo saludando a nuestros amigos, ahí nuestro DJ, nuestro jefe Fakir nos pone la imagen, saludar a nuestros amigos de New Lebrin. Te comento, querida Carla, que ellos son una pyme que realizan llaveros, tazones, como vemos en pantalla. Acá también te voy a mostrar uno, que es de Unión La Calera Femenino, que nos hizo a todo el staff que pertenecemos al cuadro calerano. Y también las muchachas, Carla, tiene un reloj precisamente del cuadro de Unión La Calera que hacen ellos, y hacen también confecciones para lo que es el tenis. Así que le mandamos un cálido abrazo a los muchachos de New Lebrin, a nuestro gran amigo Eduardo Asensio, que se la juega por el fútbol femenino. Y ahí tenemos tacitas de Ataque Directo, tenemos llavero. Casi todo el staff de Ataque Directo tiene llaveros de Ataque Directo, valga la redundancia. Le debemos uno a la Daniela, que cuando ya volvamos de la pandemia se lo vamos a regalar. Está con nombre y apellido, así que ahí se lo vamos a tener presente. Para más información, visítalos en @nubleprint o pueden escribir al WhatsApp +569-6692-7829. También para aquellas chicas de la zona de Iquique que quieran embellecerse, hacerse un cambio estético, pueden visitar Estilista Turco, como pueden apreciar en estos momentos en las imágenes. Ahí ellos tienen más de 15 años de experiencia y realizan cortes de cabello, cambios de look, también hacen puestas de tintura, manicure. Muy, muy interesante, como podemos apreciar en la imagen, y lo vuelvo a reiterar, como lo he dicho en todos los programas de Ataque Directo Fútbol Femenino, exceptuando mi persona, Carla, Daniela, Giselle, Denise y Marisela, cuando ya los muchachos de Estilista Turco vengan a Santiago tras la pandemia, van a hacerle un cambio de look a todas ellas sin costo alguno. Así que estamos esperando eso, la promesa ya está hecha, está estipulada, y ellos se la han jugado también por el fútbol femenino, están muy interesados en eso y lo agradecemos de todo corazón. Para mayor información, visítelos en @eduardo_coafor, como está saliendo en estos momentos en el GC, o pueden llamar al WhatsApp +569-5765-8109. Y esta noticia te la quiero entregar a ti ahora, mi estimada Carlita Ravera, porque queremos saludar a nuestros amigos de Deportes Corur. Deportes Corur, indumentaria deportiva que en estos momentos va a ser la prenda oficial del cuadro de Unión La Calera. Te comento, Carla, que ya están trabajando nuevamente la gente de Deportes Corur. Están trabajando de forma interna, por lo que estuve viendo en las redes sociales, y ahí ya se están moviendo para recuperar el tiempo perdido debido a esta pandemia. Para que ahí converses con William, porque ahí tenemos que armar el
la armadura que van a tener las muchachas ya para la próxima temporada. Sí, buenísima noticia. Ahí estamos esperando entonces el diseño. Exactamente. Deportes Core, venta y confección de indumentaria deportiva, equipos, buzos, primera capa, petos, morrales y gorros. Para más información, visítelos en @deportescoru o al WhatsApp más 569-9927-9083. Y para todos aquellos que buscan la mejor agua purificada de la región metropolitana, pueden visitar a nuestros amigos de Agua Antu, como podemos apreciar ahí en la foto de Bastián. Carla, bueno, tú nos comentabas la otra vez cuando hiciste la mención de Agua Antu que Bastián tuvo un rol muy importante en el estallido social. Cuéntanos un poquito al respecto. Sí, sí, aprovechando ahí de comentar, bueno, Bastián estuvo un papel bastante importante en el estallido social. Él voluntariamente iba con sus agüitas, se instalaba en diversas esquinas e hidrataba a todas las personas que participaron en diversas marchas. Así que súper bien ahí en el ámbito social, Bastián estuvo aportando con su agüita. Así que destacarlo también en ese sentido. Sí, ahí vamos a estar en conversaciones con la gente de Agua Antu, porque ellos tienen delivery en estos momentos, están trabajando en esto, tenemos una conversación pendiente con Bastián, que se la ha jugado también con nosotros, despacho gratis por todo Santiago, recargas 3.000 pesos, 4 recargas en adelante, 2.500 pesos, hagan sus pedidos al Instagram, @aqua.antu, o al WhatsApp, más 569-4555-6740. También saludamos a nuestros amigos de Bazar Cafetero, para todos aquellos que gustan del café, ya que hace mucho frío en estos momentos, pueden ahí preparar su café de grano, tenemos maquinarias también, que también están en los estudios de Tu Zona X, no las podemos aprovechar todavía, ya cuando acabe esta pandemia, Fakir y todos aquellos que gustan del café podrán tomar un exquisito café en grano, chocolates de cacao que también tenemos ahí guardados. Todo ello lo puedes encontrar en @bazar.cafetero, en www.bazarcafetero.com o te puedes contactar a través de las redes sociales, ya que ahí ya no están por WhatsApp en esta ocasión. Una tremenda pyme que está sacando nuestro amigo Luis, y también si quieres adornar tu oficina o tu pieza, ahí como puedes apreciar en la imagen, pueden hacer un cuadro con granos de café. También saludamos a los amigos de Planeta 7, Planeta 7, que es una tienda virtual que vende elementos de entrenamiento, ya sea balones, mancuerna, patines, balones de básquetbol, y también tienen emprendimientos de escuelas de fútbol para pequeños y también para señoritas, así que hay un proyecto interesante que está realizando nuestro amigo Manuel, y para mayor información lo puedes visitar en @planeta7-spa en Instagram o en www.planeta7.cl, colaboradores también del cuadro de Unión La Calera Femenino. Y otro de los colaboradores también del cuadro Unión La Calera Femenino, también parte de Ataque Directo, son nuestros amigos de Foodshop, como pueden apreciar en estos momentos en la pantalla. Ellos son una tienda online que venden camisetas de fútbol deportivo, ya sea de jugadores como Mbappé, Lukaku, Salah, Cristiano Ronaldo, también del fútbol chileno a nivel de selecciones, como podemos apreciar en estos momentos, y ya prontamente dentro del fútbol femenino. Para más informaciones puedes visitarlos en su Instagram, @foodshop.scl, y en su Facebook, www.facebook.com/foodshop.scl. También queremos saludar a nuestros amigos de Football Connect. Ellos son una aplicación que está en Android y en iOS, en donde tú puedes hacer un video de tu carrera, contar tus características, y este video es visto por representantes, ya sea de Bolivia, de Colombia, de México, también de Venezuela, de Ecuador, y recientemente en países como Argentina y Chile, gentileza de nuestro gran amigo Manuel Sánchez, conductor del programa Mágico y Misterioso de Tu Zona X. Para más información puedes visitarlos en su Instagram, @footballconnect. Y para finalizar, uno de nuestros nuevos auspiciadores, y aquí queremos hacerle la consulta a Carla y también a Daniela, queremos saludar a nuestros amigos de China Walk. China Walk, que tienen delivery por toda la región metropolitana y también por de Chile, y que ahí tenemos una apreciación del gourmet que ellos nos ofrecen. Carlita, ¿cómo estuvo el almuerzo el día de hoy? Por gentileza de China Walk. Ahí nos está mostrando. Ahí nos está mostrando.
muy reconfortante, así que ahí llamar a todos nuestros seguidores a que pidan Chigna Wok, está delicioso todo, a tiempo, con todas las medidas de higiene, así que para que pidan su comidita, su almuerzo, su cena, al momento que quieran. Así es, y en tu caso, Daniela, ¿cómo fue ahí la experiencia con los amigos de China Wok? Fue rica la comida, y llegaron súper rápido, así que tienen un buen servicio, comida rica, y gratis. Así que, súper bien. Para más información pueden visitarlos en su Instagram, porque tenemos ahí el contacto gracias a nuestro compañero de Ataque Directo Tercera División, Nicolás Valenzuela, @ChinaWokLaFlorida, y para más contacto vía WhatsApp, +569-6531-4313. Esos son los auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo salga por la señal de Tu Zona X. Agradecemos a ellos por jugársela no solamente por el fútbol de la tercera división, sino que también por el fútbol femenino. Y retomando la entrevista con Carlita Tejas, sigue las preguntas acá. Dice acá, Francisco Galleguillo dice que entonces le voy a fomentar el hábito que estaban hablando ustedes, de la exigencia cuando toman agua y después siguen corriendo y no descansando ni relajándose, como ahí hacían la analogía a ustedes en ese sentido. Y lo otro que te quería consultar, Carla. Claro, y lo otro que te quería consultar, Carla. ¿Cuál es tu percepción sobre el fútbol femenino nacional y también el fútbol femenino sudamericano? Creo que el fútbol femenino sudamericano es en verdad bastante bueno. Una de las cosas que acá en la liga que se llama Naya, buscamos muchos jugadores de Sudamérica, tan solo por el hecho que saben jugar con los pies, en vez de correr tanto. Por ejemplo, el equipo que salió campeón nacional el año pasado tenía dos americanas en el equipo. Campeón nacional. Tenían dos americanas en el equipo. La diferencia era que las americanas estaban corriendo por 90 minutos y bueno, había un montón de jugadoras de Europa también, pero al fin y al cabo Europa y Sudamérica tienen un estilo muy parecido. Es que las jugadoras de Sudamérica pasan más la pelota, y creo que la jugadora de Sudamérica puede, y creo que espero que todos me entiendan de la mejor manera, pero creo que la jugadora de Sudamérica puede ser exitosa en Estados Unidos siempre y cuando de cabeza sea muy fuerte, porque es muy difícil estar acá en Estados Unidos sola, es difícil, es muy difícil. Yo he pasado Navidades sola, Año Nuevo, cumpleaños. No he pasado 5 cumpleaños en Chile, y mi cumpleaños es el 18 de septiembre. Imagínate lo difícil que es pasar mi cumpleaños en Estados Unidos. Patriota. No como. No he comido empanadas hace como 3 años. Hay que tener ahí, como tú dices, ser fuerte de cabeza y tener tu objetivo claro. Si quieres vivir esa experiencia, hay que hacerlo bien, hay que vivirlo al 100%. Así que un buen mensaje. Carla, ¿tú tuviste la oportunidad de toparte con algunas jugadoras chilenas que se fueron también a probar suerte a Estados Unidos? Y te quería acotar otro tema, para que me corrobore esa información. ¿María José Rojas jugó en esa liga, Naya, que mencionaste? Creo que la Cote jugó en Ciudad Godoy, si no me equivoco. Creo. Sí, yo recuerdo haberla visto jugar también en... No en la Nacional, la primera división, digamos, pero sí parece que estuvo jugando allá un tiempo. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, si uno viene a estudiar y a jugar, te miran tu historia como jugadora, y si jugaste profesional en tu país, te quitan años de jugar en la universidad. Ajá. ¿Y alguna chilena? ¿Te topaste con alguna chilena ya? Por ejemplo, la Marión Bravo creo que estuvo también. Jugué mi primer año, jugué con Marión. En el mismo equipo. ¿Sí? ¿Y qué tal la experiencia? Bien, a mí lo bueno es que yo no sabía nada de inglés. Nada. Entonces tenía Marión que me traducía todo. Ah, qué bien. Y cuando el entrenador me retaba, yo solo miraba a Marión. La cagaste. Oye, sigue los posteos acá, nos escribe Francisco Samuel Galleguillos, dice, la Cote Roja jugó con Valentina Lefort en San Antonio, Texas, donde fueron campeonas, y acá tenemos otro posteo de Catalina Castro, aguante el fútbol femenino, y esta pregunta tengo que hacerla, me la pidieron exclusivamente,
la hace Benjamín Fernández Riquelme. ¿Qué es lo que más extrañas de Chile, entre paréntesis, aparte de mí? ¿Qué es lo que más extraña? La comida. Extraño la comida. Estoy ¿A todos les pasa eso? Estoy cansada de la comida americana. ¿Y qué es lo más rico? ¿Qué es lo que más rico de allá? Lo más rico de acá. La comida chatarra es lo más rico acá. No, hay un local de hamburguesa. No, no, imposible, es increíble. Pero acá, por ejemplo, lo que más extraño es las 11. Tomar té. Es lo que más extraño. Por ejemplo, acá comemos el almuerzo a las 11:30 de la mañana o a las 12. Comen como diabético. Y después la comida la comen a las 5:30, 6 de la tarde. Entonces después para la cama a las 9 de la noche ya están todos acostados. Entonces tomar té sola es demasiado aburrido. Yo casi siempre ando con mi mate, pero no tengo con quién tomar té con pan. Las 11. Yo sé que voy a extrañar el pan con palta. ¿O no? El pan con palta, la lluvia, la marraquera. ¿Y la sobaipilla? Ahora sobre el pie, lo mejor. Lo primero que hago cuando llego a Chile, mi mamá me tiene marraqueta con palta. Mira qué bueno. Oigan, chiquillas, sabéis que ya nos van quedando 5 minutitos de programa. Se nos hizo bastante corto el capítulo del día de hoy. Lo pasamos bien. Tuvimos un lado emotivo, nos reímos. También ahí tuvimos un dato anecdótico, gentileza de Daniela, que ahí nos comentaba al respecto sobre esta tremenda foto icónica. Eso tiene que estar en la historia del fútbol. Carla Tejas con Alex Morgan. Si hay un museo del fútbol femenino, esa foto tiene que estar. Sí o sí. Te quería hacer una siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus planes a futuro, Carla, siendo entrenadora de Louisiana Women's Soccer College? Mis planes a futuro, uno de los planes que tengo es por lo menos estar entre los 25 mejores universidades de NAIA, que es la NAIA. Están entre los 25 mejores, creo que lo puedo lograr si traigo un par de sudamericanas, que es lo que tengo pensado para el próximo año. Pero esa es mi meta de los próximos 2 años, estar dentro de los 25 mejores, jugar los nacionales, que eso acá es gigante, y después de eso poder seguir proyectándome como entrenadora acá en Estados Unidos. Y si es que tengo que volver porque no tengo visa o por diferentes motivos tengo que volver a Chile, Mi sueño sería poder ayudar al fútbol femenino a poder progresar y llegar a un nivel que creo que todas merecemos tener. Y ojalá poder, con mi experiencia acá en Estados Unidos, poder ayudar con eso. ¿Te gustaría dirigir a nivel selección? Disculpa, ¿qué cosa? ¿Te gustaría dirigir a nivel selección? Creo que asumir la responsabilidad de dirigir a nivel de selección es gigante. Me gustaría, o yo creo que a todos los que somos entrenadores en algún momento de nuestra vida nos encantaría, pero creo que eso es muy a largo plazo. En este momento no, ni siquiera lo tengo dentro de mis parámetros, porque no estoy preparada para poder asumir un desafío como eso. Gonzalo, Carla, Carla Ravera, les quería comentar una reflexión que estaba haciendo yo mientras estaban conversando. Trataba de remontarme años atrás, y creo estar en lo cierto de que Carla Tejas es, además de exjugadora y exseleccionada chilena, es histórica para el fútbol femenino, porque si no me equivoco es la primera entrenadora chilena que ha podido dirigir afuera. Creo que sí. Es un super plus. O sea, Carla, eres pionera. Gracias. Así que es tremendo honor para nosotros, además, tenerte en el programa. Ya deberían estarte llamando de los otros medios de comunicación para pedirte. No, de verdad, lo digo súper en serio. Qué buen dato, Daniela. Qué buen dato. La primera entrenadora chilena en el extranjero. Y sería maravilloso más adelante tenerte, por supuesto, acá en Chile, entrenando en cualquier equipo, también a nivel selección. Lo otro que te quería comentar, acá nos vuelve a escribir Francisco Galleguillos, dice: Fernanda Araya, al parecer, es la única chilena activa jugando, creo, yo no lo sé, pero ella juega en Ohio, dice acá nuestro auditor.
y también nos manda felicitaciones por el programa del día de hoy. Carlita Ravera, ¿alguna pregunta finalizando con Carlita Tejas? Bueno, iba como pareció en el camino de su proyección. Ahora ya conocemos que tiene una proyección, va como de 2 años, pero si tuvieras la posibilidad o te pudieses remontar, ¿dónde te gustaría dirigir? Así como que sería lo máximo para ti. Para mí, creo que dirigir una selección es un sueño que todos tenemos, pero siendo más realista y más a lo que estoy viviendo ahora, mi sueño es poder dirigir una universidad División 1 acá en Estados Unidos. Espero poder conseguir eso dentro de en los siguientes 10 años, pero de nuevo creo que uno siempre tiene que mirar a largo plazo, pero también ir paso a paso, y por ahora creo que mantenerme dentro de esta división nadie, donde puedo traer muchos jugadores internacionales, es lo que quiero hacer, y no simplemente porque creo que son buenas, pero porque quiero darle la posibilidad que yo tuve a otras jugadoras en países como Chile, como Argentina, Colombia, Brasil, que creo que no creo que el porcentaje de jugadoras que tienen la oportunidad de poder jugar y tener buena educación al mismo tiempo es mínimo. Y por eso me gusta tanto mi trabajo, porque puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Súper. Perfecto. Sí. Yo para tener una idea en el trabajo actual que tienes, como entrenadora, para poder, tú tienes que captar jugadoras, estar mirando, como a cuántos equipos vas a mirar, no sé, tienes como un promedio, y bueno, también saber, disculpa la ignorancia, pero en el college también les ofrecen un sueldo, me imagino. ¿A las jugadoras? No, a las jugadoras les ofrecemos, si son muy buenas, les pagamos toda la educación, y eso incluye la casa, la alimentación y además la universidad, si son muy muy buenas. Y si no, tienes que pagar, pero el mínimo comparado con la educación chilena. O sea, yo sé que la universidad en Chile son extremadamente carísimas, comparado con lo que tienes que pagar en Chile, es casi nada. Entonces, acá también puede trabajar. Yo cuando estaba en la universidad trabajaba como estudiante, que se llama, y me ganaba como $600 al mes. ¿Cuánto es eso? Como 500 lucas al mes por trabajar 20 horas a la semana. Por trabajar 20 horas a la semana, me sentaba 4 horas en un escritorio y me pagaba. Bien. Sí. ¿Y la cantidad de equipos que te preguntaba, o es relativo, tienen un mínimo y No, la cantidad de equipos que voy a ver, y esto creo que esto les va a todos les va a llamar demasiado la atención, acá hacen torneos, ¿ok? Torneos donde los clubes o los colegios se pueden inscribir para que los entrenadores vayan a ver, y en un fin de semana vemos alrededor de 50 partidos. ¿En un fin de semana? ¿Escuché bien? ¿50 partidos? ¡Wow! Impresionante. 50 partidos. Esto es lo que es complicado, que creo que acá el sistema está más o menos mal, que, por ejemplo, porque tengo que ver tantos partidos, veo 15 minutos de un partido y me cambio de cancha. 15 minutos me cambio de cancha. Entonces, si la jugadora no jugó en esos 15 minutos, no la vi. Tú, Carla, ¿cuántos partidos promedio ves? Carla Ravera. Mira, nosotros, bueno, generalmente cuando hemos hecho esa tarea, cuando hemos ido a colegio, 2 o 3 partidos, porque no hay tanto. Entonces, ese es el gran problema, que completo, podemos ver otro. Yo creo que 3 partidos máximo, si es que tenemos como esa progresión. Mira, con esta reflexión que nos acabamos de realizar de cómo se trabaja en Estados Unidos, y también la perspectiva que tenemos acá en Chile en ser veedores para buscar nuevos talentos en el fútbol femenino, finalizamos este capítulo de Ataque Directo. Pero antes, nos escribe acá nuevamente Francisco Galleguillo, dice Isabel
Katzman también juega en una de las universidades de Estados Unidos, en Florida Crash o algo así, dice nuestro auditor. Carlita Texas, te queremos dar las gracias. Efectivamente. Carlita Texas, te queremos dar las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te deseamos mucho éxito en tu periplo por el Louisiana Women's Soccer College. Y si tienes algunas palabras para nuestros auditores y también para las muchachas que persiguen sus sueños en el fútbol femenino nacional, por favor. No, primero que nada, darle gracias a ustedes por tenerme acá. Creo que lo que ustedes hacen es lo que va a hacer crecer el fútbol femenino, darle información a la gente. Y primero que nada, la gente que está escuchando, creo que si no tenemos la pasión para poder ayudar a las niñas que están dentro de eso, no vamos a llegar a ningún lado. Creo que viene desde todo, no tan solo las niñas que están jugando, los entrenadores que están entrenando. Viene la gente que apoya el fútbol femenino. Y finalmente a las jugadoras, creo que si ustedes tienen un motivo por el cual quieren jugar fútbol, que no se les olvide cuando las cosas se ponen difíciles. Porque ese es el momento que tienen que recordar más por qué están jugando fútbol o por dónde quieren llegar. Las cosas no siempre son fáciles y acá en Estados Unidos no siempre ha sido fácil. Hubieron millones de momentos que me quise volver a Chile, pero también me recordé por qué vine y a dónde quería ir. Entonces en esos momentos es donde uno tiene que recordar de dónde uno empezó. Entonces tenemos que recordar dónde empezó el fútbol femenino en Chile cuando no había nada y a dónde estamos ahora. Entonces obvio que hay que seguir mejorando, pero no olvidemos de dónde empezamos y a dónde estamos ahora. Totalmente de acuerdo con lo que tú señalas, Carlita Texas. Buenísimo. Ahora vamos a despedir a parte de las chicas superpoderosas del gol de Tu Zona X, partiendo por nuestra capitana, Carla Radera. Carlita, un placer como siempre, nos encontramos mañana. Tenemos una invitada de lujo que la vamos a estar anunciando, finalizando el programa del día de hoy. Cuídate mucho. Mañana a 22 horas por la señal de Tu Zona X nos encontramos nuevamente. Sí, muchas gracias. Un saludo para Carla, espero que le siga yendo espectacular, que siga tomando la mayor experiencia, y sería genial compartir esa experiencia, que se dé esa oportunidad, si es que en algún momento tenga que volver a Chile. Para nosotros, en mi caso, con Paola también, que estamos en este proyecto que queremos mucho, que llevamos 3 años, que Gonzalo también había comentado, queremos mejorar, queremos aportar, queremos dejar un legado bastante fuerte. Y siento que tu experiencia en el ámbito para todos nosotros como profesionales aportaría bastante, porque hay muchas cosas que ir planteando, que ir instaurando, reconociendo también nuestra cultura, ir paso a paso, así que agradecida también que hayas estado acá. A la Dani también un saludo por esa gestión, y bueno, para todos nos vemos mañana en un nuevo momento de charla, de análisis y de fomento del fútbol, que es lo que queremos nosotras, que vaya mejorando, que cuando ya pase esta pandemia se vayan realizando mayores aportes, como tú lo comentabas, que se puede ahí también complementar el tema de negocios con el tema futbolístico, que ahí también haya aportes, que es lo que se necesita, los recursos. Totalmente de acuerdo contigo, Carlita Ravera. Y ahora sí, nuestra otra chica superpoderosa del gol, Dani 9 Contreras. Daniela, un placer tenerte acá. Ha sido un gran aporte para nuestro programa, hay que consignarlo, y te quiero ceder el honor porque quiero que tú digas quién va a estar mañana en Ataque Directo, porque la gestión fue netamente tuya. Sí, bueno, mañana vamos a estar transmitiendo el programa con una invitada que es Alexandra Venado. Ella es ex seleccionada chilena también. Participó como comisionada de la Copa Mundial de la FIFA en 2008 y también fue miembro honoraria de esta organización máxima del fútbol en representación de fútbol femenino sudamericano. Así que esperamos conversar muchas cosas interesantes con ella y seguir andando en el fútbol femenino. Aprovecho también de despedirme de ustedes, de la gente que nos ve, que nos acompaña, y también de Carla Texas. Un orgullo tenerte en el programa, y ya te lo comenté, como ex compañera de equipo, y ahora que te veo fuera, o sea, tú estás dentro de las canchas y yo estoy más afuera, pero contentísima, de verdad. Así Lidia, que cuenta con nosotros para lo que sea. Muchas gracias.
Sí, por supuesto, esta es tu casa, Carla. Ahí, de ahí en la interna vamos a compartir los contactos, si no te molesta, Por supuesto. con la gente de Unión La Calera para ahí poder coordinar algo. Dale las gracias a DJ Fakir por la puesta en escena. Me imagino que para él también ha sido un día extenuante. Él parte temprano porque está con Upa Chalupa, un programazo que tenemos en tu zona X. Y mañana en Ataque Directo, fútbol femenino con esta tremenda invitada que nos trae Daniela, que es Alexandra Venado, ex seleccionada nacional, ex comisionada FIFA, profesora de educación física y también otros datitos que tiene que aportarnos Alexandra sobre su vida profesional. Por mi parte me despido, agradezco la tremenda sintonía que tuvimos el día de hoy a través de nuestras redes sociales, agradezco a nuestros auspiciadores que están pendientes y apoyando el fútbol femenino y la tercera división. Nos encontramos mañana desde las 22 horas por la señal de tu zona X y recuerda que sea gol. Nos vemos. Chau, chau, chau. Chao, chao.